Era un lugar del mundo que los antiguos árabes llamaron Yetzira el Magreb, la isla del ocaso. Donde antes acababa el mundo, aún hoy quedan las montañas del Atlas, las cumbres que sostienen el cielo. Este es un viaje al corazón de la isla del Ocaso, las altas montañas del Atlas el Kebir, el Gran Atlas. Pasamos por los últimos alcázares y alcazabas del desierto. Después de Ait Ben Haddou, vamos a entrar a la Sierra Berberisca por las gargantas de Dadés. Dejamos abajo palmerales y alcazabas. Arriba, en el mundo de piedra, la sombra del propio gigante, Atlas, hijo de Júpiter. Atlas, condenado a yacer boca arriba y a sostener con sus manos hechas montañas la bóveda celeste. Su delito, negar la hospitalidad a Perseo, quien para vengarse hizo aparecer ante los ojos de Atlas la cabeza aterradora de la medusa y también la metamorfoseó en montaña. Hoy, en estos valles de montes a 3.000 metros de altura sobre el mar, viven los bereberes, un viejo pueblo hospitalario y guerrero, altivo y misterioso. Señores del Atlas. El pueblo bereber tiene un pasado nebuloso. ¿Eran libios como los que encontró Didón, princesa de Tiro, al fundar Cartago? ¿Eran los lixitas a quienes se menciona en el periplo de Hannón? ¿Semitas o camitas?, se pregunta Robert Laffont. ¿O los etíopes de los que habló el geógrafo griego Sílax? En el siglo XIV, el andaluz Ibn Khaldún escribió una historia de los bereberes. Berbera en árabe significa gritos ininteligibles. Así, del león se dice que berber cuando ruge confusamente. La palabra bereber en realidad procede del latín barbarus, que significa fuera de la civilización, fuera del orbe romano.
pero a sí mismos los bereberes se llaman imaziren, hombres de alta cuna o de noble origen. La verdad es que entre los destellos de tantas versiones contrastadas, la antropología no ha podido sino establecer que un estrato muy antiguo de población en Marruecos y también en la península ibérica y en Canarias fue de tipo ibero-mauricien o ibero-bereber. Pero es un pueblo que llega a formar imperios con la historia. Y en Marrakech, que significa Marruecos, es precisamente donde se asientan las grandes dinastías bereberes, los almorávides, estas son las tumbas de sus reyes, los almohades, los benimerines. Y este es el morabito donde reposan los restos de Yusuf ben Tashfin. La Kutubía es el símbolo de Marrakech, una ciudad fundada por Yusuf ben Tashfin, quien a caballo entre los siglos XI y XII logró que el primer imperio bereber, el almorávide, que procedía de la tribu Lemudán del Sáhara, se extendiera desde Senegal hasta Argelia y luego en España hasta Cataluña. Es la Edad Media. Mientras en Europa los cristianos construyen las grandes catedrales góticas, los almohades también edifican con esplendidez sus minaretes. La Giralda de Sevilla es una torre gemela de esta Kutubía de Marrakech de 81 metros que aún irradia la gloria de Yacub, quien en 1195, tras ganar la batalla de Alarcos, recibe el título de Al-Mansur, Al-Manzor, el victorioso. Y sin embargo, los diversos reinos victoriosos bereberes que llegan en España a gozar de un gran esplendor, aunque les llamen los moros, también sufren un declive. Y declinando, los reinos bereberes ya no se producirá jamás de nuevo en la historia ese sentido de nación que para Renan era el deseo de estar juntos. El desierto y la montaña tragan su civilización que empieza a fraccionarse. Los bereberes resisten como cabilas, como tribus, frugales, combatidas, escindidas. Pasan los siglos tan despacio como las nubes en el cielo. Fracasa incluso en tiempos coloniales el famoso Dahir Berber de 1930 que pretendía dividir a los bereberes de los árabes. Una vieja leyenda Ashlu habla de separatismos y no en un nivel tan anecdótico, porque la verdad es que para muchos árabes de Marruecos, Shle o bereber tiene connotaciones despectivas. El dedo meñique dijo: Padre mío, me muero de hambre. El anular dijo: vamos a robar. El corazón dijo: ¿y Dios? El índice dijo: ¿quién se lo diría? El pulgar dijo: yo. Los demás le golpearon y el pulgar se separó para siempre de ellos. Hoy, los bereberes constituyen casi la mitad de los 23 millones de habitantes de Marruecos, mientras en Argelia son entre un tercio y un cuarto de la población. Allí son los cabiles. Han perdido su sentido de nación, su lengua escrita, el tifinar,
El Marruecos se divide en tres grandes grupos lingüísticos: los Tasselhit o Shle del Alto Atlas y Anti-Atlas, los Tamazirt o Beraber del Medio Atlas y los Zanatilla o Rifaín del Rif. Pero aparte, hay cientos de dialectos de valle a valle. Y con todo, desde el Rif hasta Agadir, el pueblo bereber resiste en no pocas de sus tradiciones. Y su cultura, pese al embate de modernización y la asechanza de una arabización a toda costa, continúa luciendo en sitios casi yermos, donde un poco de pan de trigo y de cuajada de oveja dan fuerza a un hermoso paisaje humano, como el de Tamestirt. Yo soy Hamu Uhasu. Vivo en la aldea de Tamestirt. Tengo 80 años. Este pueblo fue fundado por gente que vino hace más de 300 años de Mesmerir. Nuestros antepasados compraron estas tierras por una piel de carnero y otra de burro. Y así, antes, este pueblo se llamaba Talmsir, que quiere decir piel de carnero. Se avergonzaron de ello y cambiaron el nombre por Tamestirt, que viene de Tamstart, burro. Y ello porque hace más de 300 años, los Aibrahim, que venían de Mesmerir, compraron Tamestirt por una piel de carnero y otra de asno. Tamestirt hoy es un aduar de 300 habitantes pertenecientes a la gran tribu de los Ait Hadidú del Alto Atlas, subdivididos en Ait Brahim y Ait Yatsa. Aquí en concreto son de la fracción de los Ait Brahim. En este aduar, la vida sigue teniendo los mismos ritmos lentos que hace milenios. Siempre hace relente al amanecer. Aquí estamos en una agudal o meseta a 2.600 metros de altura. De las casas o tigrén, que también son corrales, salen los rebaños de ovejas entre las 6:30 y las 7. Los niños se encargan de pastorear los rebaños en los ralos pastos de los montes del Atlas. El salario de un pastorcillo es de 2 dirhams, unas 35 pesetas diarias, más la comida, pan y requesón. Mientras, en las casas de Tamestirt empiezan las tareas domésticas. Por ejemplo, esta abuela es la encargada de moler el trigo con este molino de época neolítica. Aquí en la berbería marroquí, el molino consta de dos piedras redondas colocadas una sobre otra. La superior está perforada en el centro y ahí se echa el grano. El eje de madera es el agum. Generalmente se muele a esta hora, la del alba, cuando empieza a cantar el gallo, porque esta molienda matutina posee la baraka, la suerte o bendición de Dios. En cambio, cuando nace un pollino no hay que moler, porque creen los bereberes que se secaría el hígado del jumento por obra de los jenuns, o diablos. El ganado aquí en el Atlas, aparte de caballerías, ovejas, cabras y carneros, puede consistir en una vaca, que a lo sumo es cuanto puede poseer una familia Ait Brahim. Esto dibuja una vida cotidiana de gran penuria material, pero por lo mismo los bereberes han podido resistir por los siglos en condiciones límite.
Por ejemplo, una familia tipo sería la de Hassain, que se gana la vida vendiendo algún paquete de té o de azúcar, aparte de sacar otro poco de la agricultura. Hassain y su familia viven en esta casa de adobe que, con su torre y aspecto de alcázar, es el punto dominante de Tamestirt. La cigüeña anida todos los veranos en la torre de la casa. Yo soy Hassain Ait Hodu, nacido aquí, en Tamestirt. Esta es mi familia, mi mujer Aiksha Amu y mis cuatro hijos. Esta casa la construimos nosotros, yo trabajo los campos, voy al zoco, vendo algo, y así es como aquí nos ganamos la vida. Hassain y Aiksha tienen cuatro hijos, tres hembras, Ito, Fatma, Maru y el niño de pecho Abbas, pero se les han muerto siete hijos, el mayor de los cuales era una niña de 14 años, y hace solo dos meses de este rodaje, en el mes de mayo, se les murió otra niña de tres semanas que habría sido la Benjamina en vez de Abbas. En Tamestirt no hay médico, por supuesto. Pero tampoco en la capital de la región, Imilshil, existen más que dos enfermeros. El primer doctor se encuentra en Rich, a 120 kilómetros de pista de montaña que en un camión se recorre en 11 horas, salvo en invierno, cuando durante meses estos aduares se quedan incomunicados. Este es el campo que posee Hassain. En 1982, una riada del Oued Asif Melul, el arroyo que riega el valle, arrasó sus tierras. Así quiso Alá. Un rectángulo de trigal de 100 metros de largo por 10 de ancho ha salvado Hassain, a quien sobre todo en los largos inviernos de nieve en el Atlas no le queda otro remedio que ir a trabajar a la capital, Rabat, como albañil. Otros hombres de Tamestirt incluso emigran a Francia. Y pese a estos arrasamientos, en Tamestirt se aferran a sus tradiciones. En las propias casas aún se corta el pelo a los niños a la usanza de los Ait Hadidu, porque tienen muy arraigado el sentido de takbilt, o tribu. Hasta su pubertad, los niños y niñas bereberes son rapados periódicamente, pero nunca se afeita del todo la cabeza. Se deja una cresta en el medio y otra, el takint, en el lado derecho. A las niñas se les dejan dos trenzas y en la frente un flequillo o taunza. Después de rapar a su hija Fatma, la madre empieza a afeitar parcialmente a su hijo Abbas. Pero es a los 10 años cuando se suele afeitar por completo al niño bereber en una especie de rito de purificación y pasaje. Aunque no sea una tradición, una costumbre estrictamente bereber, también los bereberes, como los árabes de Marruecos, utilizan la henna, concretamente las mujeres. Aisha, que es una mujer bereber del aduar de Tamestirt, por ejemplo, se aplica la henna, la leña, una vez por semana. La aleña o henna es una planta verde.
y con sus emplastes se consigue un tono rojizo en el pelo. En cambio, se detesta a la mujer rubia. Dice Laust que llamar a una mujer tazrarakt, o sea, ojos azules, es vejarla profundamente, porque significa que es fea. Un ejemplo más de relativismo, en este caso estético. También las mujeres Ait Brahim dedican mucha atención a su peinado. Es muy característico su moño puntiagudo o aquilús, sobre el que se echan su ajendir o mantón azul marino. A la suegra de Aixa ya se le ha pasado el tiempo de la aleña. Antes no teníamos nada de comer, solo un trabajo muy duro. Pero ahora es mejor. Tengo a mi hermano y a mis hijos que salen del pueblo en busca de trabajo y traen dinero para comprar vestidos y todo lo necesario. Yo me casé hace, no sé, 60 años, creo. He tenido 14 entre hijos e hijas. Cuando se murió mi marido, he criado a mis hijos hasta que se casaron. Y ahora estoy en las manos de Dios, esperando mi hora. Por Tamestirt corre el Asif Melul. Pero este arroyo fluye poco, está casi estancado, salvo cuando por el deshielo se desmadra. El Asif Melul corta en dos el valle de los Ait Hadidú. A sus lados y encajonados por las montañas del Atlas, los Ait Hadidús tienen sus campos de cereales. Ya a finales de julio empiezan a segar el trigo, que es su principal cosecha. En Tamestirt cogen el agua de los manantiales y de los pozos caseros. Para el ganado sacan el agua de estas pozas embarradas. Por el día, las calles de Tamestirt están vacías. Al atardecer regresan las mujeres de los campos. Si no tienen burros, ellas mismas cargan en sus espaldas el forraje. Mientras para los hombres de Tamestir, que no han emigrado, es esencial dedicar un buen tiempo a la tertulia del Aduar. Aquí hay pocas novedades. Si acaso, cada 10 o 15 días llega el buhonero. En Tamestirt no hay ni tiendas, ni cine, ni televisión. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu la ilaha illallah. Tamestirt tiene esta mezquita, que no es sino un cubo de adobe, sin ni siquiera agua para abluciones. Pueden lavarse ritualmente con una piedra. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, en el que creen firmemente los bereberes, pasan los siglos en el Alto Atlas. Llegan incluso aquí los relojes digitales. Pero aún en ellos prevalece ser de su tribu. De una manera gráfica, las mujeres han de entrar en la tribu tras someterse antes de la pubertad a un rito importante: hacerse la barba. Eto Hamu, una niña de 11 años de Tamestirt, un día va con su abuela al cercano pueblo de Agudal. Aquí vive una mallema,
una mujer experta, no una bruja. Es quien le va a hacer el tamart, la barba. Primero traza los dibujos con el ojo de la aguja impregnada en el hollín. Luego pica con la punta de la aguja. Es necesario para ser una Ait Hadidú. El tatuaje en los hombres es menos frecuente, pero algunos sí lo llevan, por ejemplo los Zemur, los Ait Mijil y los Ait Yutzi en la punta de la nariz. La ortodoxia musulmana condena esta práctica. Quien está tatuado perecerá en el fuego del infierno. O incluso, musulmanes más clementes afirman que solo se quemará en el infierno la parte tatuada del cuerpo. Eto ha aguantado el dolor, su entrada verdadera en la tribu e incluso en su concepto de belleza mediante un tatuaje que dentro de 15 días una hierba Adil Imsen, o el Fasa como la llaman aquí, teñirá de azul. En la fracción de los Ait Brahim, las mujeres llevan con orgullo una barbilla con tres líneas serpenteantes y azuladas. Así fue desde el tiempo inmemorial de la Kabila y así será, inshallah, hasta que Alá lo quiera. Después de la cosecha de cereales, al llegar en septiembre el equinoccio del otoño, la vida de los Ait Hadidú entra en el tiempo del Musem, de una feria incluso del amor. Una historia que viene de muy lejos. Este lago debería ser salado si nos atuviéramos a la leyenda. Cuenta una vieja leyenda de aquí, de la región de Imilchil, que este lago se formó con las lágrimas que derramó Isli, un doncel bereber. No deja de ser chocante que aquí, en medio de los pelados riscos del Alto Atlas, se reproduzca una historia shakespeariana, pero con tintes bereberes. Hace muchos años, los Ait Brahim y los Ait Yasa se hacían la guerra. Hubo entonces una gran sequía y todas las fuentes se secaron excepto la de Imilchil. Eso hizo que se llegara a una tregua y a un acuerdo. Por la mañana irían los de Ait Yasa a por agua. Por la tarde, los Ait Brahim. Pero un día, una muchacha de los Ait Yasa se retrasó y se encontró con un muchacho de los Ait Brahim. Se enamoraron perdidamente, pero sus familias se opusieron al matrimonio. De las lágrimas que ambos derramaron, se formaron dos lagos. Uno es pequeño y se llama Tislit, la novia. El otro lago es mayor y se llama Isli, el novio. Estos lagos son de origen volcánico. Pero al margen de lo fumógeno de la leyenda de capuletos y montescos berberiscos, hay un tiempo para Ait Brahim y Ait Yatsa en que olvidan sus antiguas rivalidades hasta el punto de organizar
el gran zoco de la tribu a la que ambos pertenecen, los Ait Hadidú. Un zoco anual donde caben todos los tráficos y también muchas bodas mixtas. En la pista que va de Agudal a Imilshil, frente al pequeño Aduar de Ait Hamar, se encuentra esta campa desolada todo el año, salvo los tres días de la gran feria. Preside este lugar un modesto morabito. La sencillez de este mausoleo no se riñe con la importancia del marabú Sidi Ahmed Ulmgani, que está enterrado en esa tumba. Era un probo varón nacido en Tarudant. Se sabe que luchó contra los portugueses en las costas marroquíes y que, herido, vino a refugiarse a la región montañosa de Imilshil, donde murió y donde en todo tiempo le veneran generaciones y generaciones de Ait Hadidús. Pero principalmente ahora, porque se le considera capaz de dar buena ventura a los novios bereberes. De los aduares más alejados, con los medios de transporte más variados, empiezan a llegar los Ait Hadidús. Se aprovechan a tope los camiones. Otros llegan a pie desde las cercanas aldeas de Almoro, Tamestirt o Ait Hamar. También mucha gente llega al mulo. La aglomeración va a ser tan grande que el ejército marroquí toma sus posiciones. En las afueras de lo que será el gran zoco, los soldados montan sus tiendas de campaña. También los bereberes acampan y prenden sus fogatas. A mediados de septiembre, en esta meseta del Alto Atlas, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas pasan de 30 grados de día a 10 grados de noche. Ya está montado este gran mercado de las ilusiones de Imilshil. Aquí se viene a comprar las provisiones del invierno o a vender los excedentes de la cosecha. Por ejemplo, el decalitro de cebada que vende este bereber en la fiesta cuesta 14 dirhams, unas 190 pesetas. Estos dos hombres, padre e hijo, han venido desde el Ajiem a comprar cebada. Han comprado la cebada para el pan que necesitarán durante 5 meses. Luego, cuando acabe el invierno, tendrán que volver para comprar más. El anciano también quería comprarse un mulo, pero a 1.400 dirhams le pareció caro y se marcha con el que tenía. Cerca de 30.000 personas se juntan en este zoco de Imilshil. Pero entre la algarabía, los puestos de frituras, las carnicerías, los vendedores de ajendirs o mantones de lana, incluso en la ropa moderna que también se vende, o las joyas de plata, aquí se establece un complejo juego nupcial. Lo protagonizan las Timdual. Son las mujeres Ait Hadidú que están casadas o son viudas y divorciadas. Las dos últimas aquí esperan encontrar marido o su hígado,
porque emplean esa víscera en vez del corazón. Se reconocen de las tirbatín o vírgenes en sus ajendir o mantones picudos. Porque las muchachas vírgenes o tirbatín llevan un tocado plano. La ocasión es solemne. Llega incluso el gobernador de la provincia de Rashidia, a la que pertenece el caid de Imilshil, capital de la región de los Ait Hadidú. Y en una jaima, junto al morabito, rápidamente empiezan las bodas. La gente, las parejas casaderas, sus familiares y los curiosos empujan. Sin embargo, hay que relativizar este frenesí. Pues, aunque por supuesto sea una anomalía que las jóvenes Ait Hadidú tengan una vida sexual si todavía viven con su familia, al casarse se abre a menudo una doble sexualidad, la oficial con el marido y la oficiosa con los amantes. Si en muchos aspectos, aún hoy, la costumbre árabe no se ha adueñado del pueblo bereber, aún menos en el terreno matrimonial. Precisamente aquí, en el zoco de Imilshil, mediante los alfaquíes que inscriben el matrimonio a toda velocidad, se quiere regularizar de alguna forma la libertad de costumbres bereberes. Con todo, a los recién casados, como a esta pareja, nadie les va a quitar la ilusión de este lugar y de este momento. Él es un campesino de 21 años. Su esposa tiene 15. Me llamo Said Blehasi. Soy de la tribu de los Ait Hadidú y del pueblo de Ait Olioku. Estoy muy contento este día. Dios ha facilitado la tarea queriendo que nos juntásemos aquí para casarnos. Conocí a mi mujer hace 2 meses y nuestras familias entraron en contacto para llegar a un acuerdo. Y por suerte nos hemos casado aquí y espero contribuir para que la descendencia de los Ait Hadidú no se termine. Me llamo Aisha Mujar Ben Said. Soy del pueblo Olioku, de la tribu de los Ait Hadidú. Esperaba con impaciencia este momento. Espero ser muy feliz y tener muchos hijos. Y a toda prisa siguen casándose los Ait Hadidú. A diferencia de las árabes, las mujeres bereberes son mucho más independientes. No es infrecuente que una mujer de 30 años ya se haya divorciado más de media docena de veces. Incluso, algunas mujeres vienen a este zoco de las bodas de Imilshil a encontrar en el acto un marido con quien compartir al menos el largo invierno.
La ley coránica permite a un hombre tener 4 esposas. Los bereberes son monógamos, aunque musulmanes, pero sus matrimonios, a diferencia de los árabes, se basan aún en un mero consentimiento y en un divorcio de hecho, cuando ya no reina la armonía. Aquí, en Imilshil, se promueve el matrimonio registrado ante los alfaquíes, quienes vigilan para que no haya novias de 10 u 11 años. También el gobierno marroquí impulsa la inscripción matrimonial regalando una dote de 100 dirhams, unas 1.500 pesetas. Este factor y la bendición del santón Sidi Ahmed Ulgani produce que cada año unas 20 o 30 parejas contraigan matrimonio legal en este zoco. Al tercer día, el zoco se acaba cuando se desata una tormenta de polvo y arena. Los 30.000 participantes empiezan a recoger sus bártulos. El Musem, la feria de las bodas, ha terminado. Baraka para todos los tráficos y hasta el año que viene. Un año después, volvemos a esta misma región del Alto Atlas, pero en otra estación. En pleno verano llegamos a otro aduar de la región de Imilshil, Ait Olyoku. Aunque ahora, a finales de julio, cuando el trigo ya está a punto de ser cosechado, no es la época de los matrimonios en el Alto Atlas, en este pueblo esta noche sí va a haber uno. Los bereberes atribuyen sobre todo importancia al matrimonio tradicional. Pese a la propaganda del zoco de las bodas, para una chica bereber como esta, Fatma Said, de 19 años, tal día como hoy va a ser muy grande y muy especial. Sale al encuentro de sus amigas íntimas por el camino. Son las 6 de la tarde. Al anochecer, en Ait Olyoku, la gente baila el jadidús, el viejo baile de su tribu, en corro, al ritmo de panderos. Esperan la llegada de los Isnaín, la comitiva que el novio envía para buscar a la novia. Antiguamente, y aún hoy, incluso en casos de pocos medios, se llega en mulo. En la actualidad, si un bereber es de posibles, contrata un camión iluminado. La hermana del novio y próxima cuñada de Fatma se llama Hada. A sus 21 años está divorciada. Ella trae la maleta que envía el novio, su hermano. Hada, con la maleta en la cabeza, baila un jadidús muy provocativo en la propia calle donde vive Fatma. La maleta gris contiene la ropa interior que el novio Said Uider regala para esta boda. El pueblo festeja. Hassan, el hermano de la novia Fatma, con una lámpara de butano, abre camino hasta la entrada de la casa donde se va a celebrar el convite. En la cocina preparan platos de fiesta: una sopa, harira y brin, tajín o guiso de cordero, udi, mantequilla fundida con tashmera, un pimiento dulce. En una habitación del piso superior, Fatma Said, acompañada por su madre y sus hermanas, se acicala para la boda. Se pinta con kohl, sulfuro de antimonio, cejas y pestañas.
Luego se maquillará las mejillas con azafrán y carmín. Cuando acaba el convite reservado estrictamente a los invitados, una amiga lleva otra maleta roja con el ajuar de Fatma. La cargan en el camión junto a la maleta gris de la ropa interior que le mandó Said. Fatma se monta en la cabina del camión. Ella es Ait Yatza, igual que la Tislit de la leyenda. Y su novio Said, que vive en Almoro, es Ait Brahim, igual que el Isli de la leyenda. Pero ya no guerrean. Si acaso se divorcian entre las dos fracciones de la cabila de los Ait Hadidú. Con esta salida de su casa, Fatma ya está prácticamente casada. Porque en el Alto Atlas, aparte del banquete, una boda no pasa siempre por el requisito de la inscripción. En teoría, este sería un viaje sin retorno. Pero la experiencia enseña que en el Alto Atlas un matrimonio no es precisamente indisoluble. De hecho, Said Uvider, el novio, ya está divorciado. Tiene 25 años. Aquí en Almoro, de madrugada, el padre del novio recibe con su lámpara a Fatma. Y a espaldas de su suegra, Fatma entra en su nueva casa. Bismillah, en el nombre de Alá, y mirando a la Meca, los bereberes sacrifican los animales, como este carnero. Pero solo en épocas especiales, asociadas a la abundancia, las fiestas, las bodas, por ejemplo. Los bereberes del Alto Atlas suelen vender la carne, que escasea, mediante el método de subasta. En primer lugar, se subasta la piel de carnero. Precisamente con un pellejo así, los Ait Brahims de Mesmir compraron y fundaron este aduar de Tamestir. Para asegurar completamente la imparcialidad en el reparto de la carne que se vende, cada persona que puja entrega un objeto personal: un bolígrafo, unos fósforos, una navaja. La carne también se trocea con una gran precisión, incluso sin necesidad de pesarla. Cuando el vendedor de la subasta acepta la oferta, el comprador retira aquel trozo de carne sobre el que al azar se dejó su objeto. Pagan y se van. Son los entresijos de tradiciones de los bereberes, un pueblo que ha ido cuajando a lo largo del tiempo una historia guerrera. Bereberes son aún hoy los mejores soldados del reino alawita, acostumbrados de siempre a pelear, como este cabileño de Tamestirt, Hassain Ouassou Urrida, de 78 años, lo suficientes como para haber conocido al pachá Tami el Glawi de Marrakech, a cuyas órdenes en los años 30 combatió en Tinerjier y otros destinos. Hubo muchos muertos y heridos, pero al final, está contando, todo Marruecos fue un país independiente. La vida de los bereberes de Tamestirt acaba aquí, en este pequeño cementerio, donde sepultan a los cadáveres después de lavarlos y sin más lápida que una piedra hincada a los pies y otra a la cabeza. Pero aún no ha terminado todo para el bereber. ¿Qué dones de Alá negaréis? A quienes creyeron en Alá e hicieron obras pías, se les pondrá en la derecha, entre azufaifos sin espinas,
acacias alineadas de grandes sombras, agua corriente, abundantes frutos como dátiles y granadas. Mientras los condenados de la izquierda comerán de un árbol cuyas frutas son cabezas de demonios. Unos beberán agua hirviente, pero otros el divino jamar, que en vasos de plata y cráteras de cristal no contendrá embriaguez, si acaso algo de jengibre. A la izquierda estarán en un viento ardiente, a la sombra de un humo espeso, ni fresco ni bienhechor. Para los buenos, recostados en cojines verdes y hermosos, Abkarí, huríes, pero de mirada recatada. Antes de ellos no las habrá tocado ni hombre ni demonio. Aquel que creó siete cielos superpuestos también puso arriba a las doncellas como rubíes y coral, a las que mantenemos vírgenes, coquetas, de la misma edad, para que pertenezcan, como dice el Corán, y para siempre, a los compañeros de la derecha.